Desde Fortnite en formato físico hasta Bananín, que es un pervertido, hoy te contaré 19 cosas de la vida real que no sabías de Fortnite. Y una de las cosas más raras que se le hace a los jugadores son ver copias físicas del juego, pues todos saben que Fortnite es un juego 100% virtual y descargable. Y si bien hay ciertos paquetes que se venden de forma física, estos no traen nada más que un código para canjear. Pero por sorpresa de muchos, en el 2017, cuando Fortnite estaba en su punto más alto, una copia física fue lanzada del juego. Y esta copia física es tan rara que hoy en día vale muchísimo dinero. Y durante el Mundial de Fútbol del 2022, Fortnite lanzó una serie de skins para celebrar el evento deportivo. Pero esta no fue una colaboración tan grande como muchos esperaban. Sin embargo, el juego sí estuvo en el Mundial, pero no como ustedes creen, ya que el portero de la selección inglesa, Jordan Pickford, viajó hasta Qatar solamente con su maleta, donde tenía su setup para jugar Fortnite, lo que fue una noticia bastante chistosa. Y el fenómeno de Fortnite ha sido tan grande que apareció en un programa de comedia estadounidense llamado Saturday Night Live. Oh, qué buen open English. Donde hubo varios actores famosos haciendo un sketch jugando Fortnite en la vida real, siendo uno de los videos más visitados en su canal de YouTube. Y siempre hablamos de que Fortnite muere, pero no es la realidad. Pero sí hubo una vez en la que Fortnite murió definitivamente. Y estamos hablando de Fortnite China, ya que debido a las limitaciones del gobierno chino a los videojuegos y el hecho de que habían otros juegos más populares en esa región, hicieron que Fortnite cerrara sus servidores en China de forma permanente. Y todos sabemos que Fortnite llegó a todos lados y llegó hasta el canal de televisión Big Bang Theory, en donde dedicaron un episodio completo en el cual sus personajes principales jugaban Fortnite. Y Fortnite no solamente salía en esta serie de comedia, sino que en una de las películas más famosas de todos los tiempos, Avengers Endgame. Y fue cuando nos enteramos que Thor, en su momento de depresión, se la pasaba jugando todo el tiempo a Fortnite y estaban hartos de Noob Master 69. Y según un reporte del 2018, Netflix tuvo 125 millones de usuarios en todo el mundo, mientras que Fortnite obtuvo los mismos 125 millones en menos de un año. Aparte de eso, alrededor de 40 millones de jugadores jugaban al menos una vez al mes. Cuando Netflix recibió este reporte, ellos consideraron que Fortnite era una amenaza muy grande para ellos. Y en el mismo 2018, en una convención de videojuegos de París, Fortnite se propuso a romper un récord mundial, pues querían juntar a 300 personas para que se disfrazaran del líder del equipo cariñoso e hicieran bailes del juego en manera simultánea. El récord se logró con 383 personas que no tenían nada que hacer, que ayudaron a lograr este récord mundial. Y que puedas jugar tus juegos favoritos en diferentes consolas es gracias a Fortnite. Hoy en día el crossplay se ve como algo no tan novedoso, pero hace unos años esto era imposible. A las compañías no les interesaban y no tenían intención de fusionar juegos online con otras consolas. Y el ahora llamado crossplay es gracias a Fortnite y su insistencia hacia PlayStation y Sony de permitir esta función en el mercado. Por su parte, Xbox no se negaba al crossplay, pero tenía intenciones de cobrar membresías como el Xbox Live para permitir que los jugadores de su plataforma pudieran jugar varios juegos de manera online. Si bien esta práctica ya la tenía Microsoft, Fortnite fue quien impulsó que su juego fuera completamente gratis, online y multiplataforma, tendencia que otros videojuegos tomarían. Y llegando aquí al futuro, en el 2022, Free Fire estuvo a un pelo de meterse en serios problemas legales con Epic, pues sacó un tráiler de lanzamiento donde se pueden encontrar varios fotogramas con skins exactas sacadas de Fortnite, skins como Rubí, entre otras que son muy fácilmente identificables, por lo que tuvieron que eliminar este tráiler de forma inmediata. A partir del 2018, la venta de disfraces de Halloween basados en Fortnite aumentó exponencialmente y cada año a partir de ese, las ventas y búsqueda de disfraces fueron cada vez más. Y en países como Estados Unidos, las calles y los centros comerciales se vieron
fueron infestados de niños disfrazados desde Pili hasta la skin de Default. Y hasta yo me he disfrazado de Fortnite. Y Fortnite ha sido el juego más descargado en los últimos años. Pero en el 2022, PlayStation dio la cifra y títulos que fueron los más descargados el año pasado por primera vez perdió su racha, nada más que por su ahora nuevo hermano Fall Guys. Voy a tener que ser youtuber de Fall Guys entonces. Y hablando del año pasado, se estima que en el 2022, a pesar de no haber cifras oficiales, medios calculan una recaudación de ganancias de hasta 25 millones de dólares, registrando una cantidad inimaginable en ganancias. Por lo que sabemos que Fortnite no está muerto, está ganando mucho dinero. Y un dato no muy conocido por muchos es que Epic trabaja ciertas mecánicas del juego e incluso para sus propias cinemáticas utiliza una tecnología que permite registrar la captura de movimiento. Los movimientos del cuerpo e incluso algunos gestos faciales son registrados por personas reales en un estudio de grabación. Y lo que muchos querían saber, Bananín es pervertido. Y sabemos que hace unos años Fortnite tuvo una demanda con Apple por no permitirle hacerle compras desde el juego a varios jugadores. Pero lo realmente interesante fueron todas las filtraciones que surgieron a partir de este evento. Y algo que causó muchas risas fue cuando los abogados de Apple se fueron en contra de Bananín y decían que Bananín no tenía ningún tipo de ropa, por lo que era muy poco apto para los teens. A lo que los abogados de Epic contestaron que es simplemente una banana. Así que ya saben, Bananín está desnudo y va por ustedes. No, mentira. Bananín es una banana. Y ya. Lo que no sabías es que el nombre de Kevin el Cubo, fue gracias a los moderadores de la red social Reddit, los cuales habían prohibido la palabra cube o cubo en español por alguna razón. Por lo que la comunidad tuvo que llamar al cubo de alguna otra forma. Y así es. Lo terminaron llamando Kevin en todas las conversaciones. Y hasta hoy en día todavía se llama así. Y si piensas que has jugado mucho Fortnite, pues estás en lo cierto, ya que según reportes de Epic, Fortnite ha sido jugado por más de 10 millones de años. Si contamos el tiempo de todas las personas que lo han jugado, esto es más tiempo que los humanos han existido en la Tierra. Y siempre hemos estado pendientes de ver alguna referencia de Fortnite en las películas, debido a lo popular que es el juego. Pero ¿ustedes se imaginarían que el mismo jefe de Fortnite fuera el que apareciera en varias películas? Así es, Donald Mustard, el jefazo de Fortnite, apareció como Stormtrooper en Star Wars, un brujo en Los Vengadores, pero la mejor aparición fue en la última película de Matrix. Es todo un actor de cine. Y si te gustó el video, mira otro acá y suscríbete con la campanita. ¡Show!